30 de mayo de 2022. En el tramo 1 continúa la producción de durmientes en la fábrica ubicada en el Triunfo Balancán, estado de Tabasco. Ahí se trabaja en dos turnos, alcanzando una producción de 1,000 piezas de durmientes al día. En las mismas instalaciones, sigue el acopio del balasto que será usado en las vías del Tren Maya. En el tramo 2, en la localidad de Pocpoc, municipio de Jezelchacán, Campeche, avanzan los trabajos de canalización para fibra óptica y señalización del tren. Cerca de la localidad de Pomuch, también en Jezelchacán, se realiza el recubrimiento de concreto de un paso de fauna para pequeñas especies. En el tramo 3, en localidades de los municipios de Mashcanú y Copomá, se prepara la colocación de prefabricados para pasos generales, los cuales servirán para el tránsito de personas, bicicletas, triciclos, motos o vehículos pequeños. En el tramo 4, sigue el suministro de riel que se colocará de Izamal a Cancún. Hasta el momento se han acopiado más de 24,292 toneladas de riel, que representan 40% de las 60,628 toneladas que en total se suministrarán en el tramo 4. Ya son 108,000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Es viernes 27 de mayo y estoy en el laboratorio de la refinería. Aquí está compuesto por 4 módulos. Es el edificio que tenemos que concluir la próxima semana. Ya estamos en los últimos detalles. Va el reporte de esta semana. Dentro del trabajo intenso en más de 60 frentes, destaca que esta semana se completó el montaje de la torre de barrenado en la mesa 1 de los tambores de coque, alcanzando una altura de 127 metros de alto desde la superficie. En el área de proceso, continúa la colocación de chimeneas en la planta hidrotratadora de naftas, así como los movimientos de módulos y equipos desde los pulmones de recepción hacia su destino final. En la planta catalítica, se lleva a cabo el montaje del equipo FA21101 y se instaló el módulo 9 del quemador elevado del sistema de desfogue. También se realizó la maniobra de montaje de un domo geodésico en la planta de tratamiento de aguas amargas, con un peso superior a las 8 toneladas. En el puerto de Dos Bocas continúan las maniobras de descarga de módulos que arriban de acuerdo a lo programado en diversas embarcaciones para su instalación en la refinería Olmeca. Se avanza en la construcción de mochetas en el área de almacenamiento y en el equipamiento de las 39 subestaciones eléctricas. En el área de efluentes y cogeneración, se trabaja en pavimentación de superficies y en las áreas de caldera auxiliar y recuperadores de calor. Se trabajan los detalles finales de construcción del laboratorio que está seccionado en 4 módulos. En el área administrativa, se avanza en los murales que embellecerán los interiores de los edificios. En los servicios de integración, continúa el tendido de tuberías y en el gasoducto, se avanza en el cierre de conexiones en el cabezal del Misterio de Cenegas, que proporcionará de combustible a la refinería. Asimismo, se avanza en el rack central y en la instalación de tubería en los racks de integración. Continúa el cultivo y trasplante de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería. La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María, Río Baluarte, Sinaloa. La presa tiene un avance físico del 50%. En la ataguía Aguas Arriba se realiza el acarreo, colocación, conformación y compactación de material de filtro, respaldo y enrocamiento de protección y la conformación de bordillo. Asimismo, se concluyó la colocación de la pantalla plástica en la cara Aguas Arriba de la ataguía. Con una longitud de 785 metros, se concluyó el túnel 2, que en conjunto con el túnel 1 y la ataguía Aguas Arriba, permitirá el desvío del caudal máximo del río Baluarte, especialmente en la temporada de lluvias. En la zona de captación del túnel 3 se llevan a cabo trabajos de colocación y habilitado de acero de refuerzo y concreto, así como la cimbra en muros laterales. Asimismo, se realizan trabajos de limpieza, retiro de material y colocación de concreto de reposición en el piso del túnel. En la zona del cauce se realizan trabajos de carga, acarreo, colocación y compactación de materiales para el desplante de la obra de contención. En el canal de llamada del vertedor 1, sobre el canal de descarga, se realizan trabajos de barrenado y colocación de concreto lanzado, así como colocación de concreto en cubeta deflectora.
En el canal de llamada del vertedor 2, se continúa con los trabajos de habilitado y colocación de cimbra, acero de refuerzo y colocación de concreto hidráulico en muros de gravedad de las márgenes derecha e izquierda, así como en la zona donde se ubicará el cimacio. A la fecha, se han generado 3.808 empleos en la construcción de la presa. Avance de obra electromecánica, 61.4%. Estación Observatorio. Se liberó la última interferencia social de este frente y se continúa con la perforación, armado y colado de las pilas de cimentación para esta terminal con 4 perforadoras y equipo de apoyo. Presa Tacubaya. Continúa el retiro de asolve del vaso de la presa para recuperar su capacidad de almacenamiento previo a la temporada de lluvias. Subestación eléctrica de tracción 1. Se realizan las pruebas de los equipos en esta subestación, ubicada en el municipio de Lerma, la cual está conectada a una subestación de la Comisión Federal de Electricidad para el control y manejo de la energía. Subestación eléctrica de tracción 2. Ubicada en la alcaldía de Coajimalpa, entrará en funcionamiento a finales de este año una vez que se concluya la obra civil a cargo del Gobierno de la Ciudad de México. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 56.8%. Viaducto en doble voladizo a cargo de la SICT. Se terminaron los trabajos de perforación, armado y colado de las pilas de cimentación en los dos apoyos de este frente. Esta estructura que unirá la estación Vasco de Quiroga y el viaducto atirantado tendrá un claro central de 85 metros y dos claros laterales de 59 y 48 metros de longitud. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.